Se pasó. Ahora vuelvo, voy a hacer el check-in. Mira, mamá, qué bonita la vista. Mira, Kay, esto es lo mejor que te pude... ¿De quién son estas cosas? ¿Acaso no saben que esta es mi habitación? Discúlpame, que ahorita trato de solucionarlo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Acaso esas son sus mugres? ¿Qué dijiste? Pues al parecer no voy a poder usar esta habitación porque está sucia. Estaba limpia antes de que llegaras tú. ¿Acaso no sabes quién soy yo? ¿La de la lavandería? Porque hay mucha ropa que lavar. Niña tonta, me las vas a pagar. Ya tenemos la mejor habitación, vamos, ¿no? ¡Ya que te golpeé! ¿Es esta su hija? Sí. Le vamos a realizar unas preguntas. Espero que colabore con nosotras. ¿Qué estaba haciendo exactamente el 16 de marzo a las 8:30? Salí de la habitación por unas toallas a desechar. ¿Hay alguien que pueda comprobarlo? Pues las cámaras de seguridad de recepción. Ok. ¿Sabe de alguien que pudiera haberle querido hacer daño a su hija? La actriz. ¿Qué actriz? Kay Robbins. ¿Es una huésped? Sí. ¿Y qué pasó con ella y con su hija? ¿Cuál fue el incidente? Hubo un error de habitación y discutieron. Ok. Bueno. Gracias por su colaboración. Y estaremos atentos. Espero puedan resolverlo. Señorita Anderson, ¿me podría hacer el favor de quitarse el sombrero y poner las manos directamente en la mesa? No sé si usted sepa
pero hace aproximadamente 6 horas la señorita Anita Mallorquín desapareció en este hotel. Y justamente la habitación en donde se estaba hospedando con su madre, están sus huellas. Juro que yo no la maté. Yo no tuve nada que ver al respecto. ¿Cómo explica sus huellas? Está bien. Lo que pasa es que, bueno, yo vine y me registré en este hotel porque yo soy fanática de Kate Robbins. Entonces entré a la habitación, admito que entré a la habitación de Kate, pero no era la de ella, sino la de la señorita Mallorquín. Mis huellas están ahí solo porque toqué sus cosas. Perfecto. ¿Y? Pues ya me iba a ir, pero escuché que la puerta se estaba abriendo. Entonces lo primero que pensé fue esconderme en el closet. Y en ese momento entró Kay, pero se molestó mucho por el cambio de la habitación. ¿Y qué dijo? Dijo que iba a refundir al dueño del hotel. ¿Y qué dijo en relación a Anita? Pues, bueno. Mire, tiene que colaborar con nosotros. Si no la podemos acusar por desaparición, la podemos acusar por acoso. Así que colabore, por favor. Bueno, en ese momento llegó la señora Mallorquín junto a su hija Anita. Y pues entraron a la habitación y empezaron a discutir. Pero Anita agredió a Kay. En ese momento yo decía haberle hecho algo, pero les juro que yo no la maté, yo no hice nada. Kay se veía muy molesta y pues pienso que a lo mejor pudo haber sido ella. ¿Usted vio cuando la señorita Anita agredió a Kay? Estuvieron a punto. ¿Pero usted vio o lo escuchó? Yo lo escuché. Perfecto. Le pido que no abandone este hotel en las próximas 48 horas en lo que seguimos el caso. Gracias. Señorita Robbins. La famosa Kay Robbins. No sé si usted sepa, pero la señorita Anita Mallorquín está desaparecida desde hace aproximadamente 6 horas. Según testigos, ustedes dos tuvieron un altercado. Y queremos saber qué ocurrió con esos hechos. Yo no la he visto. En su vida no la ha visto. Bueno, pues entraron a mi habitación y dejaron sus cosas ahí. Y esta muchacha se me echó encima. ¿Estás segura que no fue al revés? Estoy segura. Hay testigos que demuestran lo contrario. Pues les habrán mentido. Será mejor que colabore, si no que quiere que su fama se le venga abajo. Estoy diciendo toda la verdad. Nos vemos al rato.
Recuerdo los tiempos de universidad. Solía ser la mejor de mi carrera. Solo enfocada en aprender y aprender. Pero lo necesitaba. Necesitaba seguir estudiando. Necesitaba poder ser detective y encontrar al asesino de mi madre. Era yo, todo este tiempo fui yo, soy una asesina, ¿cómo no lo supe? ¿Sesión? ¿Por qué a ellas? ¿Por qué a su madre? Cállate. ¿Y a cuántos más? Poder seguir aquí, está lleno de mugre. Sí, estaba limpio antes de que llegaras tú. Niña tonta, me las vas a pagar. Esto es lo mejor que te pude. ¿De quién son estas cosas? ¿Acaso no saben que es mi habitación? Gracias, mamá. Diviértanse, niños. Los espero aquí escuchando musiquita. Lo voy a poner sin saber.